En medio de la crisis por el combustible, el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, solicitó un amparo para que pueda suspender cualquier orden de aprehensión en su contra. Un diario de circulación nacional informó que Romero de Champs solicitó el amparo el martes, pues indicó que agentes comenzaron a buscarlo la semana pasada. Gobierno reforzará vigilancia en los 6 principales ductos del país. Pide tener acceso a cualquier indagación en su contra. El ex senador priista también pidió ser amparado contra cualquier orden de comparecencia o citatorio, y además solicitó obtener el acceso a cualquier investigación en su contra. Aquí, los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia matutina, dijo que entiende que hay gente que quisiera que se enjuiciara al líder del sindicato petrolero. Sin embargo, destacó que el gobierno federal no ha recibido ninguna denuncia en su contra.